Nos preguntan en redes sociales si planeamos regresar. Por supuesto, sí planeamos regresar con un nuevo planteamiento en temas importantísimos de la agenda social, política, cultural del estado de Tabasco y del país, y por supuesto a nivel internacional. Pero por lo pronto, hoy estamos concluyendo la segunda temporada de Acceso B, gracias a la casa productora Nova Media, a todo el equipo que nos apoya detrás de cámaras, a Emilio, a Tadeo, por supuesto a todos nuestros invitados que han estado puntualmente de lunes a viernes, con poquitos días que no pudimos estar al aire, pero finalmente participando en la agenda política, porque lo que buscamos es proponer, escuchar, cuestionar y proponer a la ciudadanía. Y ustedes, por supuesto, ya tienen su boleto. Mi nombre es Luis Benavides, otra vez retomando al aire el último capítulo de esta temporada, y le doy la bienvenida a un buen amigo de casa, por supuesto, lo conocen ustedes bien, cada viernes estuvo aquí, nuestro abogado y analista político Carlos Ramón Campos Chávez. ¿Cómo estás, Carlos? Hermano, te agradezco mucho la invitación, confianza, y a todo tu auditorio, bueno, sí que es su tiempo para escuchar esos comentarios respecto a la política local y nacional. Y te agradezco que hayas estado aquí, porque tu voz y tu análisis puntual ha sido de mucha, mucha ayuda para, por supuesto, todos los que nos escuchan. Incluso muchos invitados que hoy están compitiendo para el rumbo al 6 de junio hablaron muy bien de ti. Te agradezco que hayas confiado en esta casa Acceso B. Y bueno, antes de tocar las golondrinas, terminando esta temporada, pues no podemos dejar de hablar sobre lo que viene el 6 de junio, ¿no? Hace un momento estuvo aquí en el estudio un especialista en el tema ambientalista, y bueno, platicamos de las agendas que vienen posteriormente a esta elección, de los tres primeros años que ya se fueron y los últimos tres que vienen de este gobierno federal y este gobierno estatal, aunado a los nuevos gobiernos municipales y por supuesto al contexto legislativo. Y él nos platicaba de algunos puntos, sobre todo en el tema de medio ambiente y sobre todo de la cuestión territorial. Hoy contigo queremos platicar de otro punto importante, medular en este contexto del que estamos hablando, y es, bueno, a partir del próximo domingo 6 de junio, ¿hacia dónde va el estado de Tabasco o cuál es tu percepción en este sentido, ¿no? Sí, mira, a ver, haciendo como, digamos, una compilación de todos los comentarios que se han hecho desde el 28 de abril a la fecha, uno de los puntos que he tocado en esta mesa ha sido la agenda que se debe de construir dentro del proceso pandémico que Tabasco y nuestro país están viviendo. Están bien las campañas, son para ganar elecciones, para convencer, la verbena, la fiesta, pero no debemos de perder de vista que es muy importante que después del después del 6 de junio, la fiesta se acaba, y espero que no se convierta en resaca. ¿Me explico? Esperemos que realmente se sienten las y los actores realmente a construir soluciones para el Estado y para el país. Y es muy importante que, a ver, ¿qué se designa el próximo 6 de junio? Adelante, por favor. Es la elección más grande de la historia. La elección más grande de la historia. Digo, la partida presupuestal, nada más para que sea una idea, el Instituto Nacional Electoral tuvo por parte del presupuesto más de 26 mil millones de pesos. Más que la elección del 18, porque, insisto, aunque no hay una elección a presidente de la República, hay una elección... de cargos de elección popular, es la más grande. Por la cantidad de cargos que se escogen, perdón. Tanto federal y local. Pero aquí el punto nodal es, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la agenda tanto de la oposición que se agrupó, pero también del partido que está en el gobierno? Porque queda claro que así como hay una agenda que no se ha atendido, una agenda pendiente, también hay una agenda que se está acumulando y está surgiendo dentro del proceso pandémico del COVID-19. Entonces, hay una agenda, obviamente, de salud pública en materia educativa, en materia de proyectos estratégicos para detonar la economía de las regiones, el empleo, así como otros rubros. El medio ambiente, se me estaba... Ahorita que platican, qué bueno que platican el tema del medio ambiente, que es muy importante tenerlo en cuenta, porque, bueno, ya lo dicen los que conocen de perspectiva internacional, que el siguiente gran problema que va a tener la sociedad internacional, obviamente los países de por medio, van a ser no solo temas pandémicos, sino también la lógica medioambiental. Es un tema de agenda que se tiene que entender hoy en día como de carácter urgente y necesario. Entonces, regresando al punto es, bueno, yo no dudo, ahora sí, en los resultados electorales, que vaya a haber una competencia importante. A mí lo que me preocupa es el diálogo, el acuerdo, el proceso dentro del conflicto para generar soluciones
para los habitantes de este país. Y fíjate, Carlos, que en ese escenario que nos estás planteando, yo lo que pregunto muy básicamente es, ¿el ciudadano estará consciente de lo que se está jugando y que lo estás planteando aquí? ¿Tu percepción al día de hoy, y tomando en cuenta estos foros que hemos tenido cada viernes en esta segunda temporada, ¿tú cómo ves la situación, sobre todo en este periodo de reflexión que estamos ahorita rumbo al 6 de junio? ¿Sí ves al ciudadano consciente de lo importante que es esto y del papel que ellos o que nosotros como ciudadanía tenemos al ir a ejercer el voto y sobre todo ejercerlo pensando en todas estas vertientes? Es muy importante esa pregunta, Luis, porque, a ver, según las encuestas, en una de ellas, El Financiero, tiene contemplado que aproximadamente el 53% de la población va a participar. Aquí en la primera mesa lo comenté, que no va a ser una elección. De entrada estamos en una elección atípica. Atípica por todas las variables internas dentro del proceso electoral. Pero aunado a ello, el COVID-19, y sí lo creo así también, ha movido fibras sociales que lleva a que el participante, en este caso el elector, participe o tenga ganas de participar. En ese sentido, si participa más del 50% sería histórico. Pero también sería congruente al argumento inicial que hemos sostenido. Es una elección atípica, pues no podemos medir una elección atípica con las variables anteriores, claro, tradicionales. Entonces, si participa un 53% de la población, tenemos también, dentro de ese 53%, no dudo, aquí hay un par de preguntas que he venido sosteniendo. A ver, ¿de qué se trata esta elección? ¿Cambio o continuidad? Y yo creo que en algunas demarcaciones locales, regionales, atendiendo a las regiones de este país, me parece que viene una elección de cambio. Para los partidos que estén gobernando, no importa, viene una elección de cambio. ¿Cuántas gubernaturas están disputando? 13 gubernaturas. De esas 13 gubernaturas, hay partidos que están en el poder. Aquí los que más pueden perder son los que tienen esas esferas de participación dentro de los gobiernos locales. Aquí quien más puede ganar es quien gane más territorio de los que estén en disputa. Entonces, en síntesis, mi estimado Luis, me parece que hay una población ávida de participación. La polarización está a la alza. También hay una encuesta del Financiero que dice aproximadamente 65% de la población considera, 69% que hay una polarización, o sea, hay una segmentación muy clara y definida sobre el mercado, o sea, dentro de la opinión pública. La gente está participando, las redes sociales como, ahora sí que como intermedio, forman parte de. Entonces, bueno, ahorita las redes sociales están incendiadas. Están incendiadas. Bueno, a ver, y eso que los candidatos ya no pueden hablar en este momento. Exactamente. Entonces, la democracia se está fortaleciendo más con este tipo de participaciones, pero entonces, aquí, para contestar en concreto tu pregunta, Luis, la gente va a participar, hay un ávido de cambio, pero me parece también que van a salir muchas verdades a relucir, porque también la manipulación ha estado en todos los medios de comunicación y también en las redes sociales. Fíjate que dentro de este contexto nosotros queremos ser muy responsables dentro de estos datos que nuestro amigo, el abogado y analista político Carlos Ramón Campos Chávez está dando. Son datos que ya fueron publicados días anteriores del inicio de la veda electoral. No es ningún dato nuevo, por supuesto, y dentro de este contexto es importante ver el escenario rumbo al 6 de junio, ¿no? Sobre todo en este programa final, en donde no solamente tuvimos la presencia de candidatos, sino la presencia de especialistas, de voces autorizadas, y sobre todo tuvimos la retroalimentación ciudadana de ustedes a través de las redes sociales, que, por cierto, como bien decía Carlos y como bien lo afirmo también, han vivido las redes sociales un importante punto de comunicación, de difusión y de cuestionamientos al tema de lo que estamos viviendo rumbo al 6 de junio. Carlos Ramón Campos Chávez, ¿cuál es tu pronóstico rumbo? Vamos por partes, porque es importante. ¿Cuál es tu pronóstico? Ya nos dijiste más o menos que tú ves una agenda de cambio, coincido contigo. Sí. Más allá de que la gente piense que van a cambiar de partidos y todo, no. Creo que también coincido en este contexto que hablas tú de una agenda de cambio, porque necesariamente, aunque Morena pueda continuar con una mayoría y pueda tener un buen desempeño electoral, pues necesariamente va a haber un planteamiento diferente a la hora de gobernar, ¿no? Yo creo que sí viene un cambio importante en la agenda política, social, pública, pues, de este país. Pero también, cuando hablamos de cambio, también vemos la posibilidad de que la oposición avance
como diría aquí una frase célebre que mencionaba mucho en política, haya sido como haya sido, es probable que la oposición también avance y con ello lleve una agenda de cambio importante dentro del contexto político de nuestro país, estado y municipios. Pero vamos por partes. En el ámbito del Congreso Federal, Carlos Ramón Campos Chávez, ¿cuál es tu pronóstico básicamente a lo que vamos a vivir después de las 8 de la noche del 6 de junio? Bueno, atendiendo a la metodología de las encuestas que ya fueron publicadas en su momento, me parece que Morena sostiene una mayoría considerable para efectos de poder seguir manteniendo el control en el Congreso Federal. Sin embargo, sí veo una oposición que va a tener curules. O sea, va a tener posiciones de decisión también en las comisiones y va a frenar algunas situaciones por parte de Morena. Pero yo en lo general yo puedo decir que Morena sostiene el Congreso Federal. No veo algún cambio al respecto. Ahora bien, aquí hay posibles escenarios, Luis. Porque lo que busca Morena o el Partido del Poder es tener una mayoría, o sea, no perder lo que ya ganó a partir del 18 y poder, técnicamente, pues sí, imponer una agenda a la oposición. Porque hay que decirlo, la oposición se vio desfigurada por completo, que ni unida le podía hacer un contrapeso realmente al partido en el poder en el Congreso de la Unión. Tan así que también hubieron chapulineos. Eso se va a ver dependiendo del resultado electoral para que uno u otro tengan una mayoría que permita imponer su agenda, no negociarla, imponerla. Entonces, yo ahorita puedo decir que veo una mayoría de Morena, pero no la veo tan holgada como en el 18. Entonces, ¿qué puede pasar dentro de los procesos de negociación? Va a venir un proceso de cabildeo muy importante donde los partidos chicos, vamos a decir chicos con mucho respeto, no quiero, sería peor decirles satélites, pero chicos como por ejemplo Movimiento Ciudadano, El Verde y otros más que están en de reciente creación, que pueden mantener el registro, me parece que van a ser un factor de contrapeso para generar un peso importante en las negociaciones en el Congreso de la Unión. Fíjate que en el tema, por ejemplo, eso de partidos chicos o partidos satélites, sí es importante mencionar que dentro de todo ese contexto, incluso como lo conoce coloquialmente la sociedad, la chiquillada política, creo yo que ahí van a haber graduados dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque veo a un partido Movimiento Ciudadano de alguna manera en ascenso. Sí. Veo también a un partido de alguna manera por sus agendas que han sido vistas por todos, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, que quizás entre ellos dos se peleen un tema de ascenso. Pero bueno, al punto que voy es que esas vertientes de ascenso seguramente van a ser probablemente las más cotizadas dentro del Congreso de la Unión, o la integración del Congreso, perdón, del Congreso de la Cámara de Diputados específicamente, porque pues evidentemente también comparto contigo un poco tu pronóstico respecto a que Morena sí va a alcanzar una mayoría con sus aliados, pero necesariamente va a tener que hacer política más profunda, de claro, más acuerdo, de más diálogo, más acuerdo, para poder de alguna manera obtener lo que le vaya a faltar, ¿no?, en esa situación. Ahora bien, un subapunte dentro del gran apunte que acabo de platicar es, lo más interesante de esta historia, compañeras y compañeros, es lo siguiente, es que al parecer los partidos tradicionales no van a tener la mayoría que tuvieron en aquel tiempo, en los tiempos cuando eran grandes partidos. Entonces, se podría justificar la alianza Va por México porque era necesaria. El problema para ellos va a ser que dentro de la construcción de las agendas legislativas se desconfigure la identidad de los partidos. Y es ahí, planteo una hipótesis, viene un nuevo sistema de partidos, sí lo veo de esa manera. Viene un nuevo sistema político, no desde la lógica institucional, sino desde la lógica de la cultura política, viene un nuevo sistema político, por supuesto que viene. Porque lo que es un hecho es que independientemente de si ganes o no tengas una mayoría calificada, me parece que Morena puede tener una posición de ventaja que lo consolide como una fuerza político nacional. Y en esa situación, pasando a lo siguiente, las gubernaturas. Carlos Ramón Campos Chávez, las gubernaturas. ¿Cuál es tu pronóstico dentro de este próximo 6 de junio? ¿A quién ves avanzando, retrocediendo? ¿O qué te llama la atención en este punto en específico de las gubernaturas? Mira, la última encuesta que revisé
No voy a dar nombre para no dar pato, sino de las últimas encuestas en promedio, Morena tiene garantizada seis, bueno, garantizados en la lógica de una mayoría importante. Un pronóstico, 6 gobernaturas. Hay 4 que tiene, 4 o 5 que tiene Alianza Va por México y las demás están en disputa. Aquí lo comentamos en el primer programa que bien me invitaste en la segunda temporada, Luis, que te agradezco mucho la invitación a mi persona nuevamente, es que las campañas iban a importar. Y definitivamente importaron las campañas, digo, tan así que en esos estados donde la diferencia se acortaron, fueron por coyunturas de campaña política. Tenemos el caso Nuevo León, tenemos el caso Campeche, tenemos otros estados también, Sonora, por ejemplo, se cerró también la diferencia. Entonces, a ver, en sí, aquí el punto es, no debemos olvidar o debemos tener en cuenta que vivimos en un federalismo y las gubernaturas pesan porque, aparte que manejan presupuesto, viene la elección del 24. Claro. Y si analizamos las últimas elecciones presidenciales, las gubernaturas han importado, han sido un factor de influencia en la lógica de la competencia político-electoral. Entonces, yo lo que creo es, o lo que observo es, aquí vuelvo a lo que veníamos platicando, ¿quién gana o quién pierde? Bueno, va a perder aquí quien no obtenga lo que tiene en este momento. Los que hoy en día tienen una agenda más que perder son la Alianza Va por México, los partidos que están gobernando en los estados. Claro. Quien va a ganar aquí es quien logre ganar más espacios políticos, que al parecer puede ser la sorpresa, bueno, no tan sorpresa, Morena, como también Movimiento Ciudadano. Claro. En algunas demarcaciones muy importantes. Entonces, por eso considero, y vuelvo al punto, estamos viviendo una reconfiguración del sistema de partidos, sí. ¿Por qué? Por lo que se viene en la repartición del territorio político electoral en el país. Fíjate, agradezco a Rosy Yolanda Noverola, quien se unió en Instagram, a Francisco David Ruiz también, que nos está a través de Instagram siguiendo, por supuesto a todos en redes sociales, a través de Facebook. Muchas gracias por estar en el último programa de la segunda temporada de Acceso B, en donde estamos concluyendo sobre los escenarios que vienen para este domingo 6 de junio. Y antes de concluir en esta dinámica, pues el estado de Tabasco también está en competitividad respecto al tema electoral. Y bueno, el domingo 6 de junio se van a renovar 17 alcaldías, se va a renovar los 35 espacios del Congreso Estatal Local o el Congreso de Tabasco. Y en esa situación, Carlos Ramón Campos Chávez, ¿cuál es tu pronóstico? Mira, en Tabasco me parece que por la fuerza que tiene uno el presidente socialmente en el estado, es el estado donde tiene mayor nivel de aprobación. Me parece que Morena va a seguir sosteniendo algunos espacios muy importantes, pero yo creo que la competencia va a venir a nivel municipal. A nivel municipal se observa un escenario de competencia abierta por los gobiernos, que algunos funcionaron y unos otros no funcionaron. Aquí hay que felicitar muy bien, Luis, te felicito porque abriste dentro de las participaciones. Aquí platicamos de agenda política municipal, agenda de desarrollo. Aquí no solo se habló de elecciones, sino también de programas de gobierno, de políticas públicas. Te agradezco. Y eso es muy importante destacarlo porque se gobierna con programas, con políticas públicas y con buenos gobiernos y o diseños de gobierno. Entonces, a nivel municipal vimos que hubieron alcaldías que no funcionaron. Y de antemano, pues la población va a salir a votar a favor y en contra de los que hayan hecho bien o mal su trabajo. Ahora, Congreso del Estado, eso me preocupa demasiado porque la lógica, la evidencia lo dice claramente, han habido casos de corrupción, o indicios de corrupción para ser responsables con el término, que aquí la aprobación de las cuentas públicas es un tema que hay que revisar y calificar con un ojo clínico y judicial muy bien. Pero fíjate que además de calificar es darle activación o acción. Exactamente. Porque fíjate que calificadas y reprobadas están, en algunos casos. En algunos casos. Pero, ¿qué pasa, no? Pero ahí voy a lo siguiente. A mí me preocuparía cómo va a quedar el Congreso local porque hubieron administraciones con un cuestionamiento cero a sus cuentas. Claro, bueno, por supuesto. A su presupuesto, al manejo, al debido manejo del presupuesto. Bueno, hay incluso sin calificar a nadie ni señalar a nadie todavía. Sí, no, claro. Hay candidatos hoy todavía que pues están compitiendo y estuvieron reprobadas sus cuentas. Entonces, a ver, en síntesis, a ver, el Congreso del Estado es muy importante, no solamente numéricamente cómo va a quedar, sino cualitativamente, o sea,
¿Qué calidad de representantes vamos a tener en el Congreso del Estado? Para que a partir de esa calidad representativa, con un cierto ejercicio de ética profesional, ética política, pero sobre todo responsabilidad cívica, se señale a los ayuntamientos que no hayan hecho bien su trabajo a favor de la ciudadanía. Entonces, yo observo una competencia interesante en los municipios, alta, por este déficit de calidad gubernamental. Vamos a ver cómo queda el Congreso del Estado, porque lo que es un hecho es que la elección no se va a medir solo por figuras locales, sino también las figuras que hayan pesado en la búsqueda por la presidencia municipal, sea caso centro, donde se ve una participación activa y movida. Entonces, más o menos así lo podríamos manejar, mi estimado Luis. Y en el tema de las alcaldías, Carlos, ya para finalizar los pronósticos rumbo al 6 de junio, actualmente de los 17 municipios, 15 son gobernados por el partido en el poder, Morena, y dos son de oposición, Jonuta, para acabar pronto, Jonuta PRD, Verde Ecologista Zapata. Zapata. 17 municipios en juego también este domingo. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué partido avanza? ¿Qué partido retrocede? ¿Cómo lo quieres plantear tú a la ciudadanía? Bueno, yo lo que observo es que va a estar competido, no va a haber un todo para uno. Me parece que hay algunos municipios que van a tornarse de color distinto. Voy a tratar de dejar un abstracto para tampoco comprometer el análisis. No digo por mí, sino por los tiempos electorales, sino claro, por la veda electoral. Me parece que va a haber una balcanización, si me permites el término, un confeti dentro del estado, dentro de los ayuntamientos, donde, insisto, aquí la variable determinante va a ser los buenos y malos gobiernos. Aquí el tema es el Congreso, insisto, ese aparato de gobierno que aprueba presupuesto y califica cuentas públicas, pero también moderniza el sistema legislativo como se gobierna o con lo que se gobierna en Tabasco. Entonces, me parece que va un confeti, una balcanización. Carlos Ramón Campos Chávez, ¿cuál sería el llamado al ciudadano en este próximo proceso electoral del domingo, el más grande de la historia de este país, por los cargos que están en juego, pero también en una situación donde lo denominaste bien desde los primeros programas que aquí en la segunda temporada hiciste, en una elección atípica, en un momento difícil a nivel mundial, en una circunstancia económica complicada a nivel social, en una crisis de partidos que se vive en este país? ¿Cuál es el llamado que le haces al ciudadano en un sentido específico para este domingo 6 de junio? Tu cámara, amigo, es toda. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues miren, hoy es el 52 aniversario luctuoso de un gran gobernador, que fue gobernador del estado, don Carlos Alberto Madrazo Becerra. Y él comentaba, vaya, dentro de sus reflexiones y discursos, una frase que quiero compartirles. Un gobierno es bueno o malo en la medida en que atiende y resuelve los problemas colectivos. La política es un arte. Es un arte humano que debe tener la capacidad de poder acercarse a la gente y saber sus principales necesidades. Se hace política para servir, no para servirse. Yo invito a la ciudadanía que el próximo 6 de junio participe. Participe con libertad, con independencia, con autonomía. Que no se deje llevar. Que no sean seguidores y que sean líderes desde sus comunidades. Y decirle a los que y las que nos gobiernan en las demarcaciones, un basta si hubo un mal gobierno. Pero también, por el otro lado, si hubo una muy buena administración, adelante, continúe. Y a nivel Cámara de Diputados, sea local y o federal, decirle a estos representantes que no tienen el poder del ciudadano, sino que nosotros desde la elección podemos decidir votar con B chica o votar con B grande. La invitación es que participemos y que se haga una mayor democracia con todos ustedes. Participen, participemos. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado y analista político Carlos Ramón Campos Chávez. Amigo, muchas gracias. Hermano, que esta gracias. No sea la última vez que participemos juntos en este esfuerzo. Y es momento de, antes de despedirme, darle las gracias
a No Media por esta, este afecto que tuvo a esta, este esfuerzo en Acceso B de Luis Benavides, a Emilio detrás de los controles, a Tadeo detrás de los controles, por supuesto, pero sobre todo agradecerles a los invitados que estuvieron en esta mesa haciendo el esfuerzo de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde durante toda esta, esta segunda temporada. La participación de ellos nos permitió escuchar, nos permitió cuestionar y sobre todo, entre usted, un servidor y los que aquí estuvieron, nos permitió proponer. Por eso este ejercicio es importante y el domingo 6 de junio, que esto que nosotros pusimos a ustedes les sirva, no solamente para analizar, reflexionar, sino también para entender que el derecho al voto es hoy, más que derecho, una obligación ciudadana para que todos salgamos a votar el 6 de junio, lo hagamos por quien quiera hacerlo, pero que lo hagamos conscientes de que nuestro voto es el poder para poder generar desarrollo, cambios y sobre todo también, ¿por qué no decirlo?, para premiar en el caso de que así sea. Porque entre todos hacemos sociedad, entre todos construimos ciudadanía, a pesar de no ser un político, a pesar de no estar en el tema de las campañas, pero todos debemos meternos a la política. Por mi parte, por Luis Benavides, les doy las gracias que nos hayan acompañado durante esta segunda temporada, donde pudimos no solamente alimentarnos de toda esta información, sino también pudimos crecer incluso para un servidor. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima temporada de Acceso B. Luis Benavides, aquí siempre tendrán su boleto. Buenas tardes, buenas noches, hasta pronto. Gracias.